por invitarme a esta conversación. Patricio Pérez me está escribiendo mensajes muy apurado por llegar tarde, así que yo creo que está totalmente excusado. Bueno, me acompaña ahora aquí solamente Gabriela Cabezón, que me contaba que no ha venido a Madrid tanto como quisiera, así que es una buena oportunidad para hablar con ella. A mí cuando me propusieron esta mesa, entre Patricio Pérez y Gabriela, como a todo el mundo le pasa, dices, bueno, ¿qué puntos en común voy a encontrar para hablar con ellos? Y la verdad es que el nombre de la charla, ¿no?, de que es una vida justa y buena, pues a mí me sirvió un poco incluso para volver a pensar en vuestros libros, a leerlos desde otro sitio. Y bueno, teniendo este festivaleño, ese nombre, ¿no?, de lo natural, todo a todos nos remite al Walden de Thoreau, que es ese libro donde yo creo que el pensamiento crítico, ¿no?, y ocupa un lugar central. Y bueno, en tu trabajo, para los que estáis aquí ya lo conoceréis, yo creo, las aventuras de la China Airo, la Virgen Cabeza, bueno, son libros donde yo creo que ese planteamiento de la literatura, ¿no?, donde el espíritu crítico está plasmado, ocupa un lugar importante, donde se promueve la acción, yo creo que ocupa un lugar central, ¿no? No sé tú qué relaciones puedes encontrar entre, bueno, ese tipo de literatura, ¿no?, que planteaba Thoreau, yo creo que es un libro que quiere intervenir o dialogar con la realidad, con lo exterior y tu trabajo, ¿no? Yo creo que también eso está bastante plasmado en tus libros. No. Ahí. Muchos boicots, ¿no? Sí. Ahora, sí. Bueno, hola, gracias a todos por estar acá, gracias Festival Emmy, gracias Javier. Bueno, pensar, yo no sé si la literatura tiene que hacer alguna cosa, tiendo a pensar que no, en el sentido de que, bueno, depende de para quién, de cuándo escriba, de cómo, pero en cualquier caso, la intención de tener un diálogo con la realidad, con los otros discursos de la realidad, con las otras... incluso formas de vida de la realidad, con las otras voces de la tierra que no necesariamente se articulan como la voz humana, es un deseo que yo tengo. ¿Qué es eso que ven los libros y que no? Y gran incógnita para mí, pero sí es un deseo y es una pregunta, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde se puede? ¿Qué se puede? ¿Cómo se puede intervenir críticamente? ¿Qué peso tiene que yo intervenga críticamente? Bueno, ahora igual, si no tiene peso no me importa, porque tengo que intervenir igual, porque por lo mismo, porque no vive, ¿no? Pero eso también es como una otra pregunta, no sé, que es como una cuestión llena de preguntas. Es muy hermoso el título de la mesa, además, cuando lo leí dije, ¡ay, Dios mío, qué belleza! Sí, bueno, a mí me pasó lo mismo con el título, dije, qué belleza, y luego también dije, bueno, tenemos un tema muy abstracto, ¿no?, ¿qué hacemos con esto?, ¿no? Y bueno, yo pensaba, ¿no?, un poco lo que decías tú, también, que yo creo que la literatura no tiene ese deber como de transformar, ni de intervenir, ¿no?, ni de, digamos, como de eso, de tener una especie de compromiso, pero yo creo que sí que hay algunos autores donde, bueno, se ve, ¿no?, que es una literatura que de algún modo interviene mucho con lo exterior, ¿no?, con lo colectivo, y no solamente con, digamos, con otros temas de más de la intimidad, ¿no?, de lo biográfico, ¿no? Y me parece que en tus libros está presente eso, ¿no?, en la aventura de la China Iron, bueno, se ha querido ver, no sé si estás de acuerdo o no, con que es una propuesta, bueno, más feminista que el Martín Fierro, ¿no?, de un personaje que están también vienen, bueno, de las villas o de la marginalidad, de la periferia. Bueno, yo no sé si es tanto una voluntad de transformar lo exterior o un instinto, una plasmación de ese espíritu de los autores, ¿no?, que se refleja ahí, pero me parece que vuestra obra, la tuya y la de Patricio, creo que sí dialoga con lo exterior, ¿no? No es una literatura tanto, digamos, como que aborde la intimidad, sino que creo que es una obra que opera con lo colectivo, ¿no? No sé si, ya que tenemos ese título tan abstracto, ¿no?, que es una vida justa y buena, yo creo que ahí podemos encontrar, ¿no?, una manera de abordar vuestra obra, ¿no? Una literatura que interviene con lo exterior, ¿no? La Virgen Cabeza es una travesti de las villas, ¿no?
Bueno, yo creo que eso sí se da en vuestras obras, ¿no? Esa intervención con lo colectivo. Sí, creo que sí, que son obras con preguntas fuertes. Uno podría empezar pensando el título de la mesa y lo que poco estabas hablando recién, se me ocurría que, bueno, trabajar con la lengua ya es trabajar con lo colectivo de movida. O sea, no hay nada más colectivo que la lengua. La lengua nos constituye, es un poco como el aire, ¿no? Estamos adentro de ella, a la vez nos la metemos adentro, nos hace, bueno, esta cosa que circula, circula. Entonces, y otra cosa que tiene la escritura, y supongo que cualquier forma de arte, y supongo que cualquier forma de artesanía, cualquier trabajo que uno empieza y termina, al que le dedica toda la atención y cuya forma tal vez no esté del todo determinada desde el principio, cuya forma no esté cerrada, no esté acabada, hay que inventarlo un poco, tiene algo de vida justa y buena. ¿En qué sentido? Es un acto de libertad. Y el acto de empezar y terminar algo es algo muy hermoso que hemos perdido, ¿no? Desde que se inventó el fordismo. Cada uno es una partecita de un trabajo, lo cual puede ser muy alienante. A veces es inevitable, estás haciendo un cohete, no lo vas a hacer todos, pero la cosa de perder el sentido de lo que se está haciendo y hacer una cosa repetitiva, bueno, me parece que los que podemos dedicarnos a trabajos que empezamos y terminamos y que además tienen un grado de libertad bastante absoluta, ¿no? Y tienen otra cosa que es, tuviste el tiempo libre para hacer eso. Probablemente si lo disputaste a tus trabajos, a tu familia, a tus amigos, a la gana que tenés de ir al cine, de ir a bailar o de, bueno, lo que sea, cada uno sabrá de qué tiene ganas. Entonces, pero eso ganado, ese tiempo ganado, también tiene algo de una libertad hermosa que me parece que deberíamos tener todos, todos, todas, todes, y que si todas, todas, todes tuviéramos, probablemente estaríamos empezando a hablar de una vida justa y buena. ¿Qué es una vida justa y buena? Una vida en la que cada ser tiene tiempo libre para hacer algo que se le ocurre, que nadie está esperando, pues nadie está esperando un libro más. Tenemos 500 millones de libros todos los días. Nadie está esperando tu nueva escultura de arcilla, no sé, lo que sea. Y sin embargo, alguien tiene la libertad de hacer eso, y también tiene la libertad de tomar esto que es tan colectivo, que es la lengua, y a darle un uso singular, particular, gozoso, placentero, no utilitario, ¿no? Esa parte que de escribir que vibra en el cuerpo, o de leer que vibra en el cuerpo, que es puro placer, que qué sentido tiene, para qué sirve, para pasarla bien, mamá, qué sé yo. Pues yo te agradezco lo que dices, porque cuando veía lo de Turo y el Walden, es verdad que a uno de entrada le sale como por pensar en un libro que tiene ese discurso un poco más naturalista, ¿no? Que es verdad que está ahí, ¿no? De estar rechazo al mundo industrial y bueno, y es una preocupación que hoy tenemos muy presente, o deberíamos tener, no todo el mundo, pero deberíamos tenerla. Pero también es verdad que yo creo que en ese libro se ve muy claramente que lo que mueve al autor, yo creo que es un poco el rechazo, la rebeldía contra la uniformidad de pensamiento, contra la monotonía, contra el aburrimiento, contra la falta de libertad personal, ¿no? Yo creo que es un libro que tiene algo de performance, ¿no? De que él va escribiendo lo que hace al mismo tiempo, como un cuaderno, y yo creo que en tus personajes también está ese deseo de buscar la, pues esa libertad de una manera casi, bueno, el Walden tiene algo casi de ingenuo también, ¿no? Tiene algo de ingenuo, de decir, me voy al campo a hacer una cabaña y va contando cómo lo hace. Y pienso, por ejemplo, en la aventura de la China Iron, al principio del libro, un personaje describe algo así como, hambre no teníamos, pero esto era polvoriento, herrumbroso, feo, no sé cómo lo dice, y de repente vi un cachorro, que es el que luego la acompaña en el viaje, y era algo radiante que me movía a ir hacia algún lugar, ¿no? Yo creo que ese deseo es quizá lo que, bueno, está en el centro de tus personajes, ¿no? Y en el Walden también, digo, a margen de otras teorías que tengamos sobre ese libro que están, está ahí, ¿no? Ese deseo de querer vivir con una libertad completa, que es algo muy ingenuo, pero igual esa ingenuidad también es algo que, pues, que está en el centro de los grandes personajes literarios, ¿no? Esa cosa un poco quijotesca también, ¿no? Y por ahí, en la ingenuidad,
Hay algo que no es cinismo, no es resignación, y es una buena apuesta. A mí siempre igual me asombra de este tipo, me encanta, ¿no? No. Pero la idea de encontrarse a uno mismo en la salvaje soledad, que me parece hermosa, monacal, pero también te encontrás con vos mismo mucho en la salvaje compañía, ¿no? Siempre me resulta interesante como esa tensión, ¿dónde te encontrás más a vos mismo? ¿En un bosque, haciendo tu cabaña, seguro? ¿En el mundo, soportando a todos los demás y queriéndolos y odiándolos? También. No sé, me parece que ahí hay un punto para... Y todos los personajes tuyos suelen estar, bueno, en esos ámbitos un poco, digamos, periféricos, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Tienes una tendencia a recogerlos de, bueno, a que te inspiren o a plasmar tus inquietudes en ellos. No sé, eso de dónde viene, cómo... Porque, quiero decir, no son personajes que estén metidos en el sistema, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Están más bien en los lados del sistema. Bueno, yo nací en la Argentina de finales de los 60, principios de los 70, y era un país que tenía entre un 4 y un 8% de pobreza. Hoy tiene un 50%. Yo vi esa caída, yo sentí el vértigo, sucedió en mi biografía. Es mucha diferencia, gente, es mucha diferencia. Yo vengo de una familia proletaria, mis padres apenas terminaron el colegio primario, pero podían comprarse una casa con una hipoteca, pagarla 1000 años, irse de vacaciones una vez por año, festejarnos los cumpleaños y comprarnos un juego de ropa por año a mi hermano y a mí. Hoy, una familia de proletarios en Argentina no puede hacer eso. Entonces yo vi cómo crecen los márgenes. Lo vi. Crece. Y otra cosa que vi es cómo se vende un país por kilo. En oferta, baratísimo, 2x1. Están arrasando con todo el territorio nacional, con el fuego para hacer monocultivo de soja y para más ganadería. Están arrasando con los humedales en el noroeste para sacar litio. Y lo regalan, 3% de regalías. Bolivia cobra el 6% y al lado tiene una fábrica para industrializarlo, hacer algo, elaborarlo. Pero igual, eso es plata para poco tiempo, aún con el 6% y la industrialización. Pero sin eso es de regalo. Bueno, vivo en ese país. Quieren apostar a la explotación offshore del mar argentino, que va a tener accidentes, porque eso siempre tiene accidentes. Es poner en riesgo la vida del mar argentino por dos monedas. Vivo en un país gobernado por virreyes. De los dos partidos políticos que gobiernan, son virreyes, con un estilo más a la derecha, un poquito menos a la derecha, pero virreyes. Sí, bueno, yo lo de Argentina, cada vez que... Bueno, he ido un par de veces, pero tengo muchos amigos argentinos. Trabajo como editor de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Colaboran muchísimos escritores argentinos y, bueno, da muchísima rabia pensar en un país, bueno, creo que tan querido aquí, de lo que hemos ido tanto, ver cómo está, ¿no? Y no se entiende muy bien, la verdad. Es que es algo... bueno, terrible y, no sé, yo pensaba también en tu trabajo periodístico, ¿no?, en ese sentido, porque tú con la revista Anfibia tienes un trabajo bastante, bueno, bastante prolífico, ¿no? Tienes bastante Más o menos, ¿sí? Más o menos. Bueno, yo leí bastante. Pues bueno, justo te habrán tocado varios que los viste juntos. Un poco para venir. Claro, que los viste todos juntos. No es un trabajo tan prolífico. No, yo ya casi no hago periodismo, hice muy poco tiempo y la mayor parte del que hice fue cultural. Lo que más me 2001, Argentina, veías a personas vestidas, señores, por ejemplo, con traje, zapatos de vestir, haciendo cola en los comedores para que le den comida. Digamos, la distancia entre el centro y el margen es tan endeble y verlo así te afecta, ¿viste? No es que entre el sistema y el no sistema hay un abismo, hay un hilo, y cae cualquiera. Un poquito de mala suerte y una economía desastrosa y listo, pum, te caíste. Entonces, eso me llama la atención. Y también conocí, no sé, por ejemplo, Cleopatra, la travesti. Yo tuve amigas en mi adolescencia, eran unas niñas de 14, 15, 16 años, que eran travestis, habían sido echadas de sus casas por putos o por travestis o por lo que fuera a los 13 años, y estaban ahí solitas en la calle trabajando de putas porque no tenían otra cosa que hacer, y eran mis amigas. Y eran gente maravillosa, eran unas chicas
con una vitalidad, unas ganas de reírse, una capacidad de innovación. Inventaban una palabra atrás de la otra, ¿viste? Como la selva, que de una plantita sale otra, y un brote otro, y otro, otro, otro. Bueno, inventaban palabras, tenían un humor genial. Eran como escuchar hablar poetas constantemente. El neologismo era su ciencia. Y eran ingeniosísimas y todo sonaba hermoso. Y eran mis amigas. No eran de otro planeta. Entonces, qué sé yo, Cleopatra a mí me parece tan marginal. Hoy sí, yo me veo a mí y a una travesti que vive en la calle, y sí, yo no estoy en el margen. En esa época, estábamos juntas. Yo no laburaba en la calle ni nada de eso, pero quiero decir, podíamos compartir mucho tiempo, el departamento que ya se habían conseguido, y era, eran mis amigas, qué sé yo. Está en tus libros y bueno, en otros libros de pienso de la literatura argentina que han llegado bastante, como Las Malas de Camila Sosa, ¿no? Es otro un libro impresionante, ¿no? Es alucinante. Camila sí que lo tiene de primera mano y lo cuenta como una diosa. Sí. Qué escritora. Sí, a mí ese libro me impresionó mucho, además, y bueno, me parece en todos los sentidos, ¿no? O sea, lo que cuenta, la forma del libro, me parece increíble, ¿no? Y bueno, también en tu trabajo están emergiendo esas realidades, ¿no? Que hasta ahora no estaban en la literatura casi, ¿no? Yo no sé, remontándome de tiempo atrás, me cuesta un poco recordar, ¿no? Libros donde fueran personajes centrales que ocuparan ese lugar también, un poco. Yo pienso en el Cachafaz de Copy, en Copy, con sus locas, enloquecidísimas. Estaba ahí, por ejemplo. Es muy hermoso eso. Igual desde una argentinidad, te sí, estoy diciendo loco. Como. Bueno, búsquenlo. Está online. Pongan el Cachafaz, Copy, aparece, es hermosísimo. Sí, a mí me viene a la cabeza El lugar sin límites de José Donoso, donde está contado al revés, un escritor que vivió toda la vida oculto, ¿no? Con su identidad sexual autocensurada, y en ese libro está un poco plasmado eso, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí que se está contando, ¿no? Todas esas nuevas formas de vivir, ¿no? De las realidades, en fin, de parejas sexuales, de identidad sexual, todo eso está apareciendo en tu libro, en el de Camila. En España me cuesta más decir en qué libro, no, igual no tan, yo creo que no hay libros tan potentes como los vuestros, pero bueno, eso está apareciendo en los libros ya, ¿no? También como el lenguaje, ¿no? Yo te oigo hablar y bueno, estás utilizando también el todes, que aquí la verdad es que todavía no lo usamos tanto como en Argentina, ¿no? Creo que también en periódicos como el Página 12 también se están incluyendo también ese tipo de lenguaje, ¿no? Entonces hay algunas diferencias que van llegando de manera distinta a un país y a otro, pero está aflorando en la literatura también, ¿no? Esa temática. Sin dudas. Igual acá, no sé, en los libros, porque nada, voy consiguiendo los que consigo. Viste que nuestros libros en Iberoamérica no circulan en todos los países. O sea, a mí me cuesta muchísimo encontrar un libro de Perú, y mucho de España me cuesta también, de Uruguay, que es, nada, 45 minutos de barco. Entonces no lo tengo tan claro, pero sí veo una potencia muy fuerte de generaciones de autores que están pensando nuevas formas de vivir, de relacionarse, de construir familia, y que algunos lo piensen y otros lo hacen también. O sea, bárbaro. Sí, bueno, lo que comentabas también de las diferencias que hay entre los mismos países que hablan en lengua española y la mala circulación de los libros. Bueno, es un tema que yo también comento aquí a menudo con amigos, ¿no? Y que pues, ¿verdad? Cuando uno tiene la ocasión de viajar, pues si va a Argentina, se da cuenta que las librerías de Argentina tienen libros muy distintos de los que hay en España y al revés, ¿no? Y es algo que aparentemente dices, bueno, ¿cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Pues aquí está, por ejemplo, María Negroni, que tiene El corazón del daño, que es un libro que el año pasado creo que en Argentina rompió todo. Rompió todo y es un libro maravilloso. Y creo que en España se va a editar, corrígeme si no, dentro de un mes o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pasan cosas de esas un poco extrañas, ¿no? Y hay un cierto desconocimiento, ¿no? La verdad es que es una lástima. Bueno, ya tenemos a Patricio, que ha venido corriendo, como podéis ver. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola. Hola, Patricio. Tu micrófono, Patricio. Gracias. Hola. Buenas tardes, ¿me escucháis? Ahora sí. Buenas tardes. Ya sabéis cómo es Madrid, dos gotas de lluvia y tres manifestaciones hacen que todo se vuelva muy dificultoso.
un amable taxista me dijo además que no sabía dónde quedaba la biblioteca, así que me dejó a tres calles. De modo que he venido corriendo. Os pido disculpas por el retraso y pido naturalmente disculpas a Gabriela, que es con quien más, quien más lejos ha, de quien más, de donde más lejos ha venido para hablar. Estábamos hablando, Patricio, bueno, aparte que hemos ido leyendo los mensajes de WhatsApp, pues los mandabas apurado para que todo el mundo viera que estaba de repente... Iba a llegar, algún día iba a llegar, sí. Sí, pero estamos hablando de la cuestión un poco del desconocimiento que hay entre las literaturas en lengua española, ¿no? Y bueno, tu caso además, tú eres un escritor argentino que vive en España, uh-huh. Y en Argentina eres un escritor argentino que se ha ido a España, ¿no? A veces dices que no te ves ni en un sitio ni en otro, ¿no? Ya. Has comentado alguna vez. Y bueno, hablamos un poco, ¿no?, de ese panorama que hay en lengua española, que yo creo que es tan rico y nos conocemos tan mal. No sé qué a ti, Gabriela, qué sorpresas te ha provocado venir a España aquí, ver un poco en las librerías, supongo que autores que no conoces tanto. A mí me llama la atención cada vez que voy a cualquier país en lengua española, México, Argentina, contarme cantidad de autores que no conozco y me vuelvo avergonzado siempre. Y al revés, ¿no? También dices, bueno, qué pena que no se conozcan otras cosas. Sin dudas. Mira, yo llegué hace 36 horas, después de viajar 13, o sea que echapuré con un jet lag notable. ¿Y qué libros tengo nuevos? Marrón, de Rocío Chimauyán, o algo por el estilo, no me acuerdo ahora. ¿Cómo era el otro? No me acuerdo. Tengo varios libros nuevos y no me acuerdo cómo se llaman, ni el nombre de los otros. Carcoma. Ceniza en la boca. ¿Cómo era ese? Ceniza en la boca. Ceniza en la boca, pues yo no me acuerdo. Tengo una colección, no, porque me van recomendando, digo, decime el que más te gusta, decime el que más te gusta, decime el que más te gusta, y voy haciendo montañitas, pero recién llegué, estoy todavía mareada y no me acuerdo bien. Una sorpresa española que me pegué hace poco, que fue encantadora, fue de lectura fácil. ¿Y cómo se llama el de Navidad de Laura Fernández? La señora Potter, ese también, larguísimo. Son sorpresas así como de últimamente, que sí. Yo, para mí, por ahí salieron hace 2 años, para ustedes, no sé. Sí. Bueno, Patricio suele ser también, como argentino que vive en Madrid, uno de mis asesores para decirme, Javier, tienes que leer todo esto, y va reinando en mis lagunas, que son muchas. Y bueno, yo quería preguntaros un poco, o preguntarte también, ya que aún no has intervenido, por la idea de eso, de si podemos hablar de literaturas nacionales, o solo tiene sentido hablar de una literatura, que es la que se hace en español. Porque es verdad que es curioso ver lo poco que nos conocemos. Cuando viajas a un país, dices cantidad de cosas que hay para leer interesantes. Uh-huh. Y sin embargo, uno piensa que debería ser una sola literatura, ¿no? Digamos, la que se escribe en lengua española. Sí, déjame que antes de responder tu pregunta, Javier, me haga eco de una situación que se produjo antes del comienzo del festival. Algunos participantes del festival, como todos sabéis, se sintieron vulnerados en su libertad de expresión, no por el festival mismo, sino por aspectos que trascienden la organización del festival. Y creo que es algo de lo que deberíamos hablar, no aquí, naturalmente, puesto que tenemos una invitada que ha venido muy lejos a conversar con nosotros, pero sí en algún momento, en algún lugar. La libertad de expresión es un concepto históricamente condicionado, como todos los conceptos, con una larga historia, en el marco de la cual ha sido utilizado por unos o por otros para defender unas ideas u otras. De modo que creo que deberíamos inaugurar un espacio en el que hablar acerca de estas cuestiones. Dicho esto, creo que es mi impresión personal es que sí es posible hablar de una literatura, pero solo a condición de dar cuenta del hecho de que esa literatura tiene muchas capitales. Con esto quiero decir que al margen del uso específico de variantes del lenguaje español o castellano, esa literatura se caracteriza por una diversidad de temas y de intereses, al igual que de autores, que le otorgan una extraordinaria riqueza al mismo tiempo que hacen muy difícil sistematizar o simplificar, como tal vez sería posible en relación con otras literaturas igualmente potentes desde el punto de vista cuantitativo, pero tal vez más centradas. Los Estados Unidos era un buen ejemplo de ello. Mi experiencia personal, tanto como lector
como autor es que lo que se discute en Buenos Aires es determinante para una comprensión de la literatura argentina, al mismo tiempo que los debates que tienen lugar en Lima o en Santiago de Chile o en Bogotá son condicionantes de la discusión y del estado de la literatura en Perú, en Chile o en Colombia. La diversidad de la discusión, las características tan específicas de la discusión nacional sobre literatura es tan grande que a menudo un mismo libro produce efectos muy distintos de país en país. Y creo que esta es una experiencia que tal vez Gabriela haya realizado ya. La lectura de nuestros libros en Santiago de Chile a menudo nos sorprende por cuánto, digamos, habiendo sido escritos en Buenos Aires o con tal vez la literatura argentina en la cabeza, producen a lo que son un puñado de cientos de kilómetros, una lectura completamente distinta. Esta diversidad pone en cuestión naturalmente, y de manera muy afortunada para quienes somos lectores, la supuesta unidad de esa literatura que sería determinante o sería deseable para para los intereses económicos que presiden esa literatura, ¿no? Afortunadamente la discusión se sigue produciendo a nivel nacional y tiene características muy específicas. Luego, digamos, nadie decide del todo dónde nace y qué es lo que quiere hacer. Bueno, nadie decide dónde van a nacer, eso es una cosa muy llamativa siempre. Y sin embargo, o al menos es llamativo el hecho de que la gente se identifique por completo con algo que no decidieron, que es el lugar donde van a nacer. Los libros que uno escribe vienen arrastrados por esta especie de accidente natalicio. Pero en sustancia, digamos, nuestra ventaja como lectores es la de disponer de una literatura que podemos leer y que es enormemente diversa. Llamémosla una literatura o muchas. Sí, la verdad es que, bueno, a mí siento mucha suerte por ser lector en español y al mismo tiempo te da un poco de rabia no poder llegar a conocer del todo bien todo lo que hay, ¿no? Lo que nos pasa a todos un poco lo mismo, ¿no? Bueno, quizás el ejemplo más cercano que tenemos a la forma en que leemos y la enorme fortuna que tenemos como lectores hispanohablantes es la relación conflictiva que tienen Portugal, las literaturas portuguesa y brasileña, pese a que comparten un mismo idioma con variantes dialectales muy importantes. Los lectores brasileños tienen dificultades para leer los textos portugueses, al tiempo que los lectores portugueses sostienen que tienen dificultades para leer textos brasileños. La desproporción demográfica y económica entre Brasil y Portugal es enorme y tal vez reproduzca al menos parcialmente la relación que existe entre España y América Latina, pero en cualquier caso, digamos, sirve como advertencia esta dificultad para leerse entre ambos países, sirve como advertencia, diría yo, de la posibilidad de que alguna vez, o mejor dicho al revés, de la enorme ventaja que tenemos aquellos que viviendo en un territorio tan extenso podemos leer a nuestros amigos y colegas de Ecuador o de México o de incluso de los autores hispanohablantes de Estados Unidos sin necesidad de ningún tipo de traducción o intermediación. Sí. Patricio, volviendo un poco al comentario que has hecho al empezar, ¿no? Yo creo que podríamos enlazarlo con el título de la mesa, ¿no? Hablabas un poco de la censura, que bueno, ha sido un poco la manera en que el poder muchas veces ha limitado la creación y lamentablemente ha habido ocasiones en las que ha pasado aquí, en Madrid, bueno, todos lo conocemos, el que no, que lo busque, es fácil de encontrar. Y volviendo al tema de la mesa, ¿no? Que iba un poco en torno a la vida justa y buena, también una manera de manifestarse contra el poder, contra la uniformidad de pensamiento. Yo recuerdo también que una vez tú escribías en Letras Libres diciendo que uno de los principales peligros para la literatura era el mercado, ¿no? Que era algo que estaba afectando a los textos. No sé si os pensáis que en general el mercado está perjudicando la creación o haciendo que la creación más valiosa sea menos visible. ¿Percibís eso? Que la literatura, digamos, ha vuelto como una especie, o sea, los libros literarios un subgénero
que está en ciertos lugares de las librerías, en general, en la creación. ¿Lo veis así, como el mercado, como un problema, la excesiva mercantilización para la creación artística? Yo diría que en Argentina no, porque el mercado es muy pequeñito, la posibilidad de vivir de la literatura es muy remota, entonces difícil, no tiene sentido hacer una apuesta de mercado. ¿Para qué? En principio, lo más probable es que, usando la fórmula, no te vaya bien. En general, el público lector de allá es bastante especializado y sofisticado. Se van a dar cuenta, no les va a gustar. No tiene ningún sentido. O sea, para que eso sea un problema en Argentina, necesitamos un mercado y necesitamos que no haya 50% de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por ahora no es un problema. Y hay también miríada de micro, nano y pequeñas editoriales que hacen que la bibliodiversidad sea alucinante. Pero también porque ninguno de ellos está haciendo apuestas de mercado muy jugadas. Todos tratan de pegarla con un libro, por supuesto, pero no es el fin primero porque es poco probable. Entonces yo diría que allá no es una cosa que le esté quitando lo genuino y la búsqueda verdadera a los autores, pero por su poca probabilidad. Yo supongo que si estuviéramos en Estados Unidos, donde la pegás con un librito y la pegás un poco, no es que haces un bestseller, y podés vivir de esos 5 años, y sí, probablemente sería como un riesgo. No sé si lamentar o no que no lo sea. No sé si festejar o lamentar que no lo sea. Coincido naturalmente con Gabriela. Un editor independiente de una editorial española, puesto que España también tiene una escena muy importante de pequeñas editoriales, naturalmente en una situación considerablemente menos precaria que la que padecen las editoriales independientes en lugares como Argentina. Este editor me decía que no, en realidad no hay nada más dependiente del mercado que las editoriales independientes, haciendo referencia naturalmente al hecho de que estos proyectos que, como dice Gabriela, están destinados a un público sofisticado y lector de aquello que algunos actores del mercado del libro ya sin ningún tipo de cinismo denominan literatura literaria, en oposición a otra cosa que creo que podemos todos comprender, aunque tal vez no podamos definirla. Digo, estas editoriales independientes están enormemente condicionadas por la existencia de un marco que hace posible la literatura al mismo tiempo que la imposibilita en algún sentido. En alguna ocasión, cuando, como dices bien, he escrito acerca de estos temas, y en realidad estaba pensando no tanto en la posibilidad de que, digamos, de la profesionalización del escritor, que entraña riesgos específicos, como sostiene Gabriela, y que también posiblemente sea más factible, como dice ella muy bien, en Estados Unidos, antes que en un lugar hispanohablante. Estaba pensando más bien en realidad en cómo el mercado no opera como una instancia que produce realidad, por cuanto, digamos, escoge algunos textos y les otorga la condición de textos literarios, los integra a una literatura y los integra a un mercado de tal forma que resulta imposible para otros textos y otros autores participar de esta realidad construida por esta instancia. No solamente es un vector de discriminación, sino que es también una enorme máquina de producir realidad. Ahora, es una realidad que deberíamos poner en cuestión. Y en ese sentido, casi todo lo que me interesa a mí como lector y como autor se opone radicalmente a las numerosas etiquetas que el mercado impone sobre los textos y sobre los autores. Mi trabajo como crítico, como escritor, es procurar trascender esas etiquetas y romperlas. Y de tal forma que la lectura y la escritura constituyan algo parecido a un ejercicio de peinar una alfombra a contrapelo, por decirlo así, ¿no? Ver qué es lo que no nos contaron que había.
todo lo que tiene que ver con las categorías que el mercado emplea para ser comprensibles y accesibles los textos, personalmente constituye para mí una trampa de la que trato de escapar. Los condicionantes vinculados con la nacionalidad de los autores y las autoras, con su género o con otros aspectos me resultan medianamente indiferentes. Lo que sí sigue siendo muy importante para leer, para mí, al menos en mi caso específico, es determinante, es la clase. Me parece que es el único vector que nos permite leer acertadamente la literatura, a menudo en combinación con los otros vectores, ¿no? Pero es el determinante para mí. La clase social, naturalmente, sí. Del autor. La forma en que los textos se inscriben en una cierta forma de comprender la estructura de clases. Sí, bueno, porque no tanto la biografía personal de los autores, que me resulta personalmente, me importa relativamente poco, sino más bien el modo en que, digamos, cierta literatura opera a favor o en contra del sistema de clases. Esto es, para mí es absolutamente determinante. Puede parecer anticuado, muy posiblemente lo sea, pero no señala tanto el regreso de una forma marxista de leer la literatura, sino más bien una manifestación del hecho de que las clases nunca han dejado de estar allí. Bueno, si en tu trabajo sería un poco volver a lo que hemos comentado al principio, yo creo que muchos de tus libros, En el espíritu de mis padres, bueno, en fin, Comienzo de la primavera, la motivación de los libros es una visita al pasado para revisar un relato y, no sé, reconstruir de una manera más verdadera, ¿no? Creo que hablabas en un artículo que hace poco publicamos en Cuadernos, que decías que una de las motivaciones de tus textos es expresar ese deseo de justicia, ¿no? O sea, no es algo tan ingenuo como decir, bueno, un libro va a transformar una sociedad, pero por lo menos expresa ese deseo de justicia y de contar un relato que nos ha contado bien, ¿no? Sí, el caso del que hablaba en ese artículo es un caso en realidad bastante especial, al menos para mí, puesto que, digamos, escribo mis libros con la voluntad o la vocación de participar de determinadas discusiones que son públicas y que determinan el modo en que pensamos en nosotros mismos y en quienes somos. Pero lo hago también con la convicción de que muy difícilmente los textos operen en ese plano. En ocasiones lo hacen, los textos de Gabriela son un buen ejemplo de ello, pero lo más frecuente es que no lo hagan, independientemente de su calidad. La literatura tiende a predicar entre conversos, por decirlo de algún modo. Es improbable que un lector se aproxime a textos de Gabriela o a textos míos sin de alguna manera compartir al menos parcialmente nuestra visión del mundo. Pero el caso específico de esa novela, que llamamos novela por convención, puesto que es lo más parecido que yo podía escribir a un testimonio de mi experiencia personal y la experiencia de mis padres como activistas políticos, esa novela, digo, acabó mezclándose de tal forma con la realidad y participando de asuntos de tanta complejidad como juicios de lesa humanidad y homenajes. Y la verdad fue, de alguna manera, acomodándose en torno al texto de tal modo que, pese a que procuro olvidarme de los libros que he escrito, no he podido olvidarme de ese. Ha seguido regresando a mí, no solamente en las lecturas de sus lectores en diferentes países, sino también, digamos, enmarcado en la sociedad argentina contemporánea. Por lo demás, sin embargo, y al margen de ese libro en particular, creo que no es difícil para un escritor argentino ser especialmente consciente de la importancia política que tiene el viejo vínculo entre las palabras y el mundo. Es algo que está presente en el Cono Sur de una manera especialmente acusada y que en realidad no constituye algo que uno tenga que ir a buscar, sino que está allí todo el rato. Venía pensando en el atasco, estaba pensando en el hecho de que incluso aunque yo hubiese querido cerrar los ojos a algunas realidades de un pasado argentino que de hecho sigue estando allí
y constituye parte del presente, no del pasado. Incluso aunque no hubiese querido ver algunas cosas, estaba forzado a verlas. Constituían parte de la vida cotidiana argentina y de alguna manera constituyen, siguen constituyendo parte de ella, incluso aunque, digamos, las veas con los ojos de quien yo, a comienzos de la democracia, de quien yo era por entonces cuando comenzó la democracia. Cuando a los 6 años me aficioné a visitar la biblioteca de mi barrio, en las estanterías había huecos, había habitaciones cuyas llaves no estaban en posesión de los bibliotecarios, había libros que aparecían en el catálogo de la biblioteca que no estaban disponibles, que ya no existían como producto del asalto y la intervención por parte de las autoridades militares de esa biblioteca que construyó parte de un proyecto social del que por entonces era el Partido de los Trabajadores Argentinos, el Partido Socialista de los Trabajadores. Incluso para alguien que tenía 6 años por entonces era evidente que la literatura estaba del lado de la falta, estaba del lado de una actitud que desde luego o constituía parte de algo que nos había sido sustraído. Y que tal vez el trabajo de los lectores y también del escritor que yo iba, en el que iba a acabar convirtiéndome era tratar de restituir aquello que nos había sido negado. Bueno, pues volviendo un poco a la formación como lectores que tenéis en Argentina y sabiendo que esto es también una cápsula, ¿no?, que de Argentina en el Festivaleño, ¿no?, que yo creo que es una invitación un poco a que conozcamos mejor la literatura argentina aquí en España, yo quería preguntaros, si os parece o no, el prejuicio que tiene uno, que igual tienen también algunos compañeros escritores, amigos lectores, de pensar que la literatura en Argentina quizás sea más vanguardista que la española, precisamente porque hay menos mercado. No sé si os parece que hay más innovación, más riesgo que en la española. No sé si es un prejuicio que tenemos nosotros por ser muy críticos con nuestro país. Hay mejores, yo diría que hay mejores. Hay digamos, en términos de lo reducido que es el mercado editorial argentino, como decía Gabriela, hay un número considerablemente alto de muy buenos lectores y lectoras, naturalmente. Esto es en virtud, que duda cabe, del hecho de que la educación es pública y gratuita en Argentina. Y también es producto de la muy buena prensa cultural que Argentina tiene, continúa teniendo en comparación con el resto de los países. Gabriela es periodista, yo también me formé como periodista, fue periodista, desde luego, no sé si sigues trabajando de ello o no. Pero en cualquier caso, digo, hay una circulación entre autores, digamos, una puerta giratoria que nos vincula a los escritores con la prensa escrita y nos hace transitar por ella en un momento u otro, lo que naturalmente beneficia a esa prensa escrita de alguna manera. Y al mismo tiempo Argentina ha sido un país que históricamente ha estado, en particular en los años 40 y 50, recibiendo una inmigración que parcialmente estaba extraordinariamente capacitada y que constituyó una escena local especialmente dinámica e interesante. No olvidemos que proyectos editoriales como Los Alas son el resultado de exiliados políticos del franquismo en Argentina. Nos vimos beneficiados por todas estas cosas que les fueron sustraídas, por decirlo así, a los países de origen de estas personas. Y luego tuvimos unos años, los 60s y los 70s, que fueron especialmente prósperos en cuanto al surgimiento de muy buenos autores, de muy buenos libros, etcétera, etcétera. Tal vez ahora sea más difícil determinar, como sucede siempre, qué es lo relevante y qué es lo que no lo es. Pero la literatura argentina sigue constituyendo para mí un sitio en el que, al que regreso periódicamente para hacer nuevos descubrimientos, no solamente de autores contemporáneos, sino también de autores del pasado. Bueno, traslado la pregunta a Gabriela y luego ya abrimos por si alguien quiere preguntar del público algo. Comentábamos eso, ¿no?, que en el panorama tan, bueno, independiente, ¿no?, de que hay en Argentina, ¿no?, de editorial, aquí también, pero es verdad que esa ausencia igual de mercado ha hecho también
que haya más experimentos, más innovación, más vanguardia? ¿Crees tú que hay, que ese fenómeno se da? Citabas a Coppi, ¿no? Un autor también muy de vanguardia. Me encanta Coppi. No me atrevería a hacer ninguna afirmación tan taxativa porque no estoy tan al tanto de lo que está produciendo hoy en la literatura española. Cada vez que viajo me llevo 10 libros, pero me llevo 10, o sea, no 100. Entonces, cualquier afirmación muy taxativa va a ser súper arbitraria. Sí puedo decir que en Argentina pateas una baldosa y salen 10 buenos jugadores de fútbol, 10 buenos escritores. Hay mucha gente escribiendo, mucha, de todas las edades, de todas las clases, diría, incluso de casi todas, los más pobres. Pero hay mucha gente escribiendo en todas partes, bueno, con muchas ganas, con mucha potencia. Hay otro tipo de producción, tal vez en las clases bajas argentinas hay un tipo de producción que tal vez no parezca explícitamente, no parezca literaria en un sentido duro, pero con las posibles objeciones que se puedan plantear a esto que voy a decir, yo encuentro bastante literatura en las letras de la cumbia villera, en cierta música urbana. Me parece que hay allí géneros que están, podríamos decirlo rápidamente, a la espera de su Bob Dylan, pero que en sustancia son buenos ejemplos de un tipo de literatura ampliada que nos da unas voces de las que no dispondríamos de otro modo, ¿no? Sin dudas, sí, la música ahí trabaja ampliando, uh-huh. La cumbia trabaja ampliando. Hay autores como Joshua, yeah. Hubo autores como Joshua, sigue habiendo en cierta medida. Sí hay, pero menos, sí. Y menos, con muchísimo menos acceso a la publicación. Debe haber un montón de gente escribiendo ahí que no sabe ni cómo llegar. Uh-huh. Pero hay, quiero decir eso, que hay mucha, es una literatura con mucha vida. Y eso sí puedo dar fe, está viva, la gente le gusta escribir. Yo no sé si alguien te haga una pregunta. Ahí hay una pregunta. Igual se escucha, yo creo. Mira, es principalmente por tu nombre, ¿cómo es? Perdona. El mío, Patricio Prón, sí. Mira, y es que esta sesión se llama algo así de la buena, Villa Buena o algo así, ¿no? Entonces yo me veo muy preocupado desde que ha llegado, no tanto porque ha llegado tarde, sino por una censura que hay encima de nosotros, que yo también he sufrido desde pequeños, y que existe en determinado aspecto del festival, de la cual quizá participáis también un poco vosotros al decir, no vamos a tocar esto, pero creo que como congregados aquí deberíamos de también estar al tanto de a qué se ha referido. Bueno, realmente no es una cuestión del festival, es una cuestión de la Comunidad de Madrid, entonces por eso no queríamos tocarlo. ¿Implica la situación artística, literaria? En principio sí. ¿Cuál es su nombre? Gracias, Carmen, por su pregunta. Es un asunto muy, muy pertinente, que sin embargo, digamos, yo propondría dejar de lado, puesto que está aquí una autora que ha venido desde muy lejos a hablarnos acerca de su trabajo. A mí no me consta que la situación, que es pública y notoria, está en la prensa, muchos de vosotros tal vez veo que asentís, conocéis la situación. Forma parte de un debate que por otra parte no vamos a resolver aquí. Sin embargo, quería yo traer la colación, puesto que como muchos de los términos que hemos mencionado aquí, el de literatura, el de mercado, el de clase, el de género, el de raza, que no ha salido, puesto que Argentina produce una literatura que no tiene tan presente el tema de la raza como tal vez la brasileña o la de otros países. Todos estos términos están históricamente condicionados. De tal forma que a la hora de venir a conversar con vosotros, uno debería prácticamente sacar una hoja y empezar a decir, yo cuando digo literatura digo esto, o quizás podamos ponernos de acuerdo en que, digamos, cuando hablamos de libertad de expresión estamos hablando de esto. Lo que simplemente quería mencionar es que se trata de un tema, de un concepto con tantos significados
histórica y políticamente connotados que, digamos, tal vez requiere una readecuación. Pero esa readecuación tiene que tener lugar en otro lugar, eso es lo que iba a decir, eso es lo que pretendía decir. Yo no sé si tenemos alguna pregunta más por ahí pendiente y me dicen que no hay tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por la charla, a Patricio por venir corriendo, a Gabriela por venir desde muy lejos. Disculpad. Y ha sido un gusto conocerte además. Un placer. Gracias. Volveremos a hablar. Gracias.